El pasado sábado 29 de julio tuvo lugar el pregón de la festividad de Nuestra Señora de Gracia, que este año ha recaído en el músico y autor alaurino Francisco Albarracín. En un repaso a sus recuerdos y con sus seres queridos presentes en todo momento, dedicó un sentido mensaje a la patrona de Alhaurín el Grande. Hoy podrán verlo en este programa especial. Salve, oh llena de gracia, el Señor es contigo. Al escuchar estas palabras, María se turbó y consideraba qué podía significar tal saludo. Se llena de confusión, no tanto por la aparición del ángel, sino por sus palabras, y azorada se pregunta el porqué de tantas alabanzas. Se turba, porque en su humildad se siente poca cosa. Buena conocedora de la Escritura, se da cuenta inmediatamente de que el mensajero celestial le está transmitiendo un mensaje inaudito. ¿Quién es ella para merecer esos elogios? ¿Qué ha hecho en su breve existencia? Ciertamente desea servir a Dios con todo su corazón y toda su alma, pero se ve muy lejos de aquellas alabanzas que valieron a Débora, Judí, Esther, mujeres muy celebradas en la Biblia. Sin embargo, comprende que la embajada divina es para ella. Ave, gratia plena. Señora hermana mayor de la hermandad Nuestra Señora de Gracia, primer teniente de alcalde de la localidad, don Luis Guerrero, señor juez de paz, Diego Solano López, director espiritual, hermano mayor de la Real, muy antigua, ilustre y venerable cofradía franciscana de la Santa Veracruz, concejales del ayuntamiento, colectivos del municipio, Junta de Gobierno, hermanos y hermanas de nuestra hermandad, coordinador de Protección Civil de nuestra localidad, vecinos y vecinas de nuestro municipio, buenas noches a todos. Hijos de María de Gracia, sean todos bienvenidos. Espero que disfruten del undécimo pregón de gloria de Nuestra Señora de Gracia, el cual correrá a cargo de don Francisco Albarracín Benítez. Organizar este acto en el Salón de la Biblioteca Municipal no sería posible para nuestra hermandad sin la inestimable colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de la localidad. Gracias. Gracias también a todas las personas del área de cultura y los servicios operativos para que dicho entorno e instalaciones estén impecables. Nada de esto sería imposible sin ellos. Intentaré ser breve en mis palabras, intentando no caer en tópicos comunes. El acto así lo requiere. Lo importante está por venir y las palabras de alabanza hacia nuestra Madre de Gracia aseguran que encuentra su momento en el pregón. El protagonista es el pregonero. Agosto, ansiada en la espera. Como cada año y al llegar esta fecha, un ir y venir de gente transforma el entorno de nuestra parroquia y la Casa Hermandad. La fe, la devoción a María se huele, se siente, se vive en el ambiente. Desde hace ya varias semanas, nuestra hermandad viene organizando una serie de actos como antesala a la celebración de nuestros días de culto y fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de Gracia, que culminarán el día 15 de agosto en el día de su festividad. El pasado fin de semana fue presentado el cartel anunciador del Día de la Virgen para este año 2023, obra del fotógrafo alaurino Fran Madera. Enhorabuena por el excelente trabajo. Como se puede decir, una imagen vale más que mil palabras. La hermandad. Es hermandad de todos y para todos. Hermana mayor, tú eres nuestra guía. Trabajo incansable el que realizan las diferentes vocalías de la hermandad, todas por igual. Miman cada detalle para que nuestras tradiciones y costumbres
en torno a nuestra patrona sigan y perduren en nuestra retina. Nuestra Virgen de Gracia todo lo vale. Innumerables son las anécdotas y vivencias vividas en cada barrio, en cada casa. ¿Cuántas personas mayores te abren las puertas y el corazón? Sus miradas y sentimientos son un aliento para los más jóvenes y no tan jóvenes. Ahí entendemos el verdadero valor de la fe. No todo vale, pero vale todo por ella, nuestra Madre de Gracia. Muy importante es la labor que vienen desarrollando los jóvenes de nuestra hermandad. Abrirse a nuevas formas de entender la fe y con una impronta propia es algo que enriquece el patrimonio cultural de nuestra hermandad y el de nuestro pueblo. Mi más sincera enhorabuena a todos. Que vuestra niñez y vuestra fe hacia María perdure en vuestros corazones. Quiero realizar un merecido agradecimiento a tantas y tantas personas que han formado parte de esta hermandad y que ya no están entre nosotros. Su trabajo y tesón cimentaron los pilares de lo que hoy nosotros disfrutamos. Valores que tenemos que velar por ellos. Los egos personales no valen. En la visita de nuestra patrona a los barrios, el pueblo entero se transforma por momentos. Las calles se llenan de vida, los balcones se engalanan, el olor, la gente, todo es diferente. Niños correteando por las calles, hoy en día ya impensable. Cálidas miradas y sonrisas entre vecinos, amigos y familiares. El barrio cobra vida, María y su hijo ya llegan. Su casa la espera y entre el son de una marcha a su altar la llevan. ¿Cuántas personas impedidas por alguna dolencia salen a su encuentro? Porque saben que en ella todo es amor, esperanza, todo merece la pena. Cuidemos de los mayores, al igual que ella nos cuida y guía y protege bajo su manto. Día tras día, 15 de agosto llega, ella nos espera. Puede que hoy no esté todo bien. Eso no indica que María te ha abandonado. A veces se trata de una prueba de fe. Por ello, anímate. Cree y confía en María. Sirvan estas palabras de aliento para nuestro hermano Juan Solano, que por motivos de una dolencia no nos ha podido acompañar en el día de hoy. Todos deseamos su pronta recuperación. Tu sonrisa siempre bien lo valen. Ánimo, Juan. Cuánto camino recorrido, cuánto vivido, cuánto cantado, cuánto soñado. De piel morena eres tú, Virgen de Gracia. Así me hueles, tú a mí. Tantos y tantos temas compuestos, fielmente interpretados y cantados por el coro rociero de nuestra hermandad de la Virgen de Gracia. Viva imagen de la hermandad. Desde aquí agradecerles su labor y compromiso. Y a continuación nos van a cantar dos temas, De nuevo frente a ti y Tal vez será. Os dejo con el coro. De dulce encuentro.
Ya llegó ese día que tanto soñaba.
El año pasado, el décimo pregón de gloria en honor a Nuestra Señora de Gracia estuvo fielmente ilustrado por él, como él solo sabe hacerlo, a su forma, conjugando y mezclando estilos, pero con la clase que lo caracteriza. Cada pregón es distinto, pero con un denominador común, el amor a nuestra patrona, y eso lo puede y lo vale todo. Solicito la presencia en el escenario de don Diego Daniel Cortés Herón, que será el encargado de presentar al pregonero de este año, pero antes me he permitido extraer algunas pinceladas que nos dejó el año pasado. Mes de agosto, una vida, solo una vida, así es la Virgen de Gracia. La Virgen solo necesita un techo, solo preparado con amor y a su gente. Velando su sueño, la magia del barrio es solo esa, tenerla ahí para ti. En Alhaurín el Grande, tres tardes brillan más que el sol. El día de la cruz, el día de Jesús y el día de la Virgen de Gracia. Sin más, le doy la palabra a Dede. Distinguidas autoridades, representantes de hermandades, asociaciones y colectivos, Hermana Mayor y Junta de Gobierno de la Hermandad Patronal Nuestra Señora de Gracia, alaurinos y alaurinas, buenas noches tengáis todos. Hace algo más de un año tuve el inmenso honor de pregonar la gran festividad que tenemos en Alhaurín el Grande cada verano, y lo hice en un maravilloso viaje a los rincones más recónditos de mi infancia. En aquellos días complicados, aciagos y difíciles de olvidar, en los que nos vimos envueltos todos los alaurinos el pasado mes de julio del año 2022, para mí, pregonar el Día de la Virgen fue un maravilloso regalo que me brindó nuestra patrona, un bálsamo sanador. Pero nada, absolutamente nada, me hacía pensar que al aceptar aquel encargo, la Virgen de Gracia tenía aún otro bonito regalo que darme. Un año después me veo aquí, con una especial ilusión por presentaros a la persona encargada de pregonar nuestro Día de la Virgen para este año 2023. Y si el verano pasado me sumergí en mis recuerdos, en los callejones de una infancia que empieza ya a quedarme algo lejos, hoy tengo la bonita oportunidad de arañarle algunos años al reloj para buscarme en otra parte importante de lo que hoy soy, mi juventud. Las personas somos los que un día compartimos con otras personas, y es ahí donde tengo mucho bueno en común con nuestro pregonero. Juntos hemos compartido vivencias, música, viajes, procesiones y tardes de ensayos con la Pepa. Juntos hemos compartido proyectos, carnaval, canciones, largas noches de ilusiones y, por supuesto, como parte de la vida, alguna que otra irritación, como se dice en Alhaurín. Como decimos en este pueblo, juntos hemos caminado por los mismos senderos. A veces codo con codo y otras veces en veredas diferentes, pero inevitablemente paralelas. Juntos hemos visto crecer a nuestros hijos en el mismo entorno de la infancia más inocente. Y lo bonito de esta vida es que en esos senderos ya recorridos somos parte el uno del otro. Por eso, por todo lo compartido, me hace especial ilusión estar aquí esta noche para presentarles a nuestro pregonero, Francisco Albarracín Benítez. El Diego me lo ahorro, ¿vale? Acompáñenme unos minutitos tan solo, con su permiso. Me detengo por un momento. En mi imaginación, quiero perderme en el tiempo. Hubo una época no muy lejana que para hablarnos con nuestros amigos, para hacer cosas había que ir a buscarnos. No había WhatsApp, móviles ni videollamadas. Las redes sociales eran los lugares que compartíamos, el ensayo, el café, la merienda, el rato en la casa de uno o del otro. Eso alguna vez se lo cuento a mi hijo y me mira con cara como diciendo, papá, vas pa' viejo. Nos perdemos en ese tiempo donde nada de eso existía, muy cerquita de aquí. Me voy hasta un portal de un bloque de piso. Parece que el porterillo no funciona. No suena, pero da igual. La puerta está abierta como tantas tardes y su moto está en la puerta. Debe estar en casa. Me decido a subir por esas escaleras
porque ese ascensor tan angosto me da un poquito de miedo. Me da la sensación de que cualquier día se para y me pilla dentro. En el rellano me cruzo con Juan, su padre, que va saliendo de casa, siempre amable, siempre con una sonrisa, siempre con una broma. Me dice algo así como, el mozuelo y lo tiene, lleva toda la tarde con la guitarra. Y me recuerda que en un par de fines de semana, con unos pocos amigos, tenemos un compromiso para tocarle en la fiesta de cumpleaños de unos guiris en Baltocao. La puerta encajada, en la habitación a la derecha, guitarra en mano y coplilla en ciernes, estás tú, Francisco. Ese cuarto es música. Sobre la cama, aquel casco rojo pintado con la silueta de uno de tus músicos favoritos. La tarde transcurre entre ideas que vienen y también se van. Las ilusiones brotan en torno al misterio de la creación musical, poética, incluso para jóvenes como nosotros. Su madre, siempre atenta, cruza la puerta e interrumpe sin querer molestar para decirnos si hemos merendado algo. Llegan sus hermanas, Isa y Vicky, inseparables, joviales y simpáticas siempre, que con la mirada de su tato buscan esa complicidad de saber si la cosa va cuajando o la cosa está estancada. En esos callejones de mi juventud, de nuestra juventud, yo compartí con nuestro pregonero horas de creación y de ahí nacieron ideas y canciones, pero también experiencias vitales que hoy nos hacen mejores personas. Y esta pequeña incursión hacia aquellos años, hacia aquellos días, es para contarle a todos vosotros que estoy totalmente convencido de que esta noche, con esa virtuosidad del músico talentoso que siempre ha sido nuestro pregonero, ese luthier de la palabra y de la rima nos va a regalar a todos un pregón inolvidable, porque es que lo lleva dentro. Porque además, en diferentes etapas de su vida, ha estado lo suficientemente cerca de nuestra patrona, de nuestra Madre de Gracia, como para que cuente con su bendición para esta encomienda. Él ha dirigido los compases musicales de uno de sus patrimonios más importantes, el coro. Él ha estado cerca de ella, perteneciendo a su Junta de Gobierno. Suyos son algunos versos para las cerámicas que adornan las fachadas de vecinos donde la Virgen estuvo más cerca de nosotros en su visita a los barrios. Él es músico y también poeta. Y además tiene en casa una maravillosa familia que le sirve de inspiración constante. Su mujer, María José. Oye, la niña de Pedro Carabino, ¿eh? Ahí es nada. Y sus hijos, Rubén, que ha heredado la necesidad de sentir cerca la música. Y Francisco, por el que siento especial predilección, y él lo sabe. Y que no sé realmente a quién ha salido con tanta capacidad deportiva. Porque yo no me acuerdo de mi Francisco corriendo o jugando al fútbol. Pero, sobre todo, querido amigo, tu madre te parió a Laurino, y como a Laurino creativo por naturaleza, que durante parte de su vida ha entregado su talento a la cultura popular de este pueblo, sé que tienes en tu prosa y en tus versos una manera diferente y única de pregonar este Día de la Virgen del año 2023, que vamos a disfrutar todos nosotros. A todos, por favor, disfrútenlo con los cinco sentidos, y a ti, pregonero, muchísimas gracias por anticipado por tu pregón. Tuya es la palabra, pregonero. Que sí, maestro, que yo no le había dicho a usted cómo tiene la carita el niño. Todavía uno de Cártama. Pero usted, don Francisco, mire, yo le he hecho un mural de la Virgen por si me puede subir algo, que luego llego a mi casa con las notas y mi padre me dice que ni en religión saco un sobresaliente. Y yo hago lo que puedo, maestro, que hasta me levanté una noche a las 6 de la madrugada porque me dijo que fuera con usted a los mullores y cuando llegué a la Plaza Baja no había nadie y me eché a correr para arriba que llegué a la calle Los Gatos sin respirar. Y sí, los mullores muy bonitos, pero cuando se lo dije a mi madre, encima me llevó una espargatazo. Bueno.
Buenas tardes, María Victoria. ¿Está arriba don Francisco? Maestro, nada. Que vengo porque me hacía ilusión decirle que ya he cumplido los 18 y este año la llevo. Y ¿cómo no me iba a acordar de usted? Hay que ver que no me libro de ti por más que pasan los años, ¿eh? Pero mira que, habiéndote tenido como alumno toda la vida, nos encontramos aquí, juntos, trabajando para la patrona. Ya no como maestro y alumno, sino como amigos. Y no es bonito eso. Así es, maestro. Nos conocimos siendo yo un chiquillo y no nos volvimos a separar. En mi niñez estuvo usted. En mi juventud estuvo usted. Y hasta hoy está presente. Sin ninguna duda, para que yo esté aquí, debe haber un hilo de conexión entre aquel día que me nombró usted la primera vez, pasando lista en alguna clase de sociales o de religión, y hoy. Sus consejos, sus regañuzas, sus enseñanzas fueron una influencia de esas que no quieres dejar pasar en una ocasión como esta, porque de cuántos trocitos de las personas buenas que nos encontramos en la vida estamos hechos. Mi poquita fe mariana me la dio usted una mañana que rezamos el rosario los dos juntos en la iglesia. Y con su voz pausada, como quien vive tranquilo, sin temores a la muerte, sin necesitar ni alivios, me dijo: la vida es ella. Cuando te sientas perdido, búscala, que se le encuentra. Ella te muestra el camino. Y era tal la devoción con la que me lo decía, que su fe junto a mi fe eran la noche y el día. Maestro, mis edades ya de canas desteñidas sienten la necesidad de recordarle desde el niño al que usted quiso mostrarle que la vida con amor es concebida. Qué suerte tuvimos de estar presentes y ser partícipes de su amor a María. Qué suerte compartir aquellos días. Qué suerte fue el poder conocerle. Si en cada alumno, en cada amigo suyo puso usted un granito de arena, sabrá que puede descansar con orgullo. Qué suerte, don Francisco, tuvimos todos. Qué suerte a Laurín tuvo la Virgen de que alguien la quisiera de aquel modo. Donde quiera que esté hoy, no me cabe a mí la duda de que la tiene cerquita. Dígale que aquí estoy yo, tan pobre de corazón, tan débil y tan humano, que este texto que ante mí se enciende como un candil entre versos sencillos y enrevesados, yo se los dedico a usted por lo que me enseñó a hacer y por lo que a tantos de los aquí presentes nos ha dejado enseñado. A la memoria de don Francisco Aragón Cantos en la Gloria de María. Va por usted, maestro. Me vais a permitir que me salte el protocolo. Me vais a perdonar que no os nombre de excelentísimo, ni de usted, ni siquiera el respetable. Que deje los formalismos en el punto exacto en el que yo me muevo por la vida. Respeto todo. Pero cuando hace unas semanas la Virgen de Gracia llamó a mi puerta, con toda seguridad lo hizo a sabiendas de a quién buscaba, de mis posibles torpezas y meteduras de pata, de mis rarezas y salidas de tono y de mi manera de ver las cosas desde mi yo mismo más hondo. ¿Me vais a perdonar que yo, que no tengo ni carreras, ni títulos, ni soy profeta en mi tierra, y que solamente soy un peón de para lo que haga falta, os trate como lo que sois: amigos, vecinos, hermanos, gente cercana a la que admiro y quiero y a la que, por alguna azarosa razón o no, ella
ha reunido aquí esta noche. Me vais a seguir perdonando si de mis palabras se escapa algo que no esté bien medido, porque ¿cuántos grandes pregones han precedido a este y cuántos de los presentes podríais merecer, sin duda alguna, estar ahora en este estrado? No sé si acertaré o no, no sé si seré capaz de transmitiros la emoción que yo he sentido al hacerlo y daros pellizquitos que arranquen aplausos. No sé si mi pregón estará a la altura de lo que podéis esperar de mí y de lo que nuestra patrona y su hermandad merecen. Voy a quedarme en el lenguaje sencillo de lo popular, pues no pretendo venir a hacer una gran obra literaria, ni a colaros palabras con los que demostrar mi amplio léxico, ni una disertación espesa sobre teología que os haga salir diciendo que sabe este tío, ¿no?, pero bostezando. En estas semanas he tenido la oportunidad de desempolvar la memoria. Os confieso que he llorado con cosas que han ido aflorando de mis pensamientos con mucha intensidad. Y se me ha escapado alguna sonrisa con otros entrañables momentos vividos. He vuelto a experimentar de nuevo lo hermoso que es reflexionar delante del papel después de tantos años. ¿Y sabéis qué? Pues que antes de empezar ya ha merecido la pena. Este pregón no es hoy, aquí y ahora. Este pregón mío, que es vuestro, comenzó ya hace tiempo, hace años. Comenzó cuando me presentaron, cuando a cada uno de nosotros recién nacidos nos presentaron ante la Virgen para que nos protegiera siempre. Comenzó cuando fuimos llamados por ellas para ser sus pies al cumplir la mayoría de edad. Comenzó cuando visitó cada uno de nuestros barrios y supimos que posiblemente pocas noches tan bonitas y tan llenas de alaurinismo íbamos a vivir en la vida. Este pregón, paisano, comenzó cuando nuestros antecesores, nuestros abuelos, vistieron los balcones por primera vez para honrar su caminar entre nosotros. Cuando sentaron las bases de unas tradiciones que debemos cuidar, porque si no, habremos perdido nuestra identidad como pueblo y solamente seremos gente que vive en un sitio. Este pregón, paisano, comenzó hace siglos y viene hoy a ser un grano, un momento en su historia que posiblemente estará olvidado en unos días, pero que de alguna forma habrá contribuido un poco a que alaurín siga siendo alaurín y a que nosotros sigamos siendo nosotros. Ese es su objetivo. Da igual que esté bien o mal rimado, da igual la religiosidad que en él se plasme, este pregón solo viene a intentar que esta llama siga viva. Este pregón eres tú, y tú, y tú que has venido de fuera. Es el testimonio de que este pueblo hoy en torno a su patrona no es un pueblo cualquiera. Y si esto es una exaltación, perdónenme la pasión, y si mi voz suena a gritos, que para ti, Virgen de Gracia, yo entonaré mi canción, hoy en forma de pregón, para que más allá del cielo se escuche en el infinito. A todos, a todas, muchas gracias de verdad por estar aquí esta noche. ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? ¿Qué fuerza extraordinaria me ha empujado a este momento? ¿Quién ha sido quien me ha puesto de nuevo detrás de ti? ¿Por qué a mí, que del mundo no me creo casi nada, ni del perfume de la rosa que te encandila los sentidos y después se esfuma, ni de las estrellas que te guiñan y te enamoran una noche y a la otra ya no están? Ni de los hombres, de sus verdades que casi siempre son mentiras, de los que todo lo tienen ni de los que nada deben. Pero en ti sí creo. Yo, que no creo ni en los dineros, ni en los que prometen la gloria pero llevan los bolsillos llenos de miseria, ni en los charlatanes que siempre están arreglando un mundo para el que pregonan una paz que nunca llega, ni en un progreso que nos arrastra a que vayamos cada vez más atrás.
pero en ti sí creo. Yo, que soy un ser tan mediano que mis aspiraciones no van más allá de vivir en paz y tranquilo, que no creo ni en los soberbios, ni en los protagonistas, ni en los de quítate tú para ponerme yo, ni en los de tú para eso no vale, ni en los de conmigo o contra mí. A mí, con lo que me cuesta dejarme que me vendan la moto, en ti sí que he aprendido a creer. Y no es que crea gratuitamente solo porque te llamen la madre de Dios, no. Yo, como Tomás, creo en ti porque he tocado las llagas que sangran en el corazón de madres que han perdido a sus hijos. De madres que se levantan antes de salir el sol. De madres que maltratadas lloran enmudeciendo su voz. De madres que no se arrodillan ante el yugo de cualquiera. De madres que son mujeres. De mujeres que son niñas obligadas a crecer sin haber sentido nunca el aire fresco de la niñez. La Virgen María, que hoy se nos presenta vestida de blanco y oro, está a diario en mujeres luchadoras, abogadas, dependientes, empresarios, médicos, limpiadoras. Mujeres que movéis el mundo, vosotras sois, en vosotras está, en ella, a través de vosotras, yo creo, por eso creo, porque ella es la representación divina del reflejo de vuestras vidas. Y creo en la gracia plena nacida de su vientre, porque creo en su mensaje. Un mensaje que todos los seres humanos, más allá de ideologías y religiones, deberíamos poner en práctica. Ser mejores con nosotros mismos y con los demás. Algo tan sencillo y qué complejo lo hacemos. Yo creo en todos sus nombres a través de la historia y de todas las formas posibles. Desde el árbol a la imagen tallada en él, desde la carne al espíritu, desde el campo hasta la sierra, desde el sagrario a las agonías, desde San Sebastián al convento, desde mi amigo bajo su madero a mi amigo clavado en él, desde mí yo más adulto hasta el vientre de mi madre. Y creo en esa cruz que un día me cambió la muerte por la vida para alzarse delante de mí, hacerme su cirineo y mostrarme que entre todos los poderes del universo ella contigo arrodillada a sus pies, recibiendo de tu llanto el maná con que regar sus raíces, sería la señal, el altar entre los altares, el regazo del que cae y se levanta y renueva su fe una y otra vez, porque tú, María, nos diste de tus entrañas a nosotros, a la verdad, la resurrección y la vida, esa que sonríe con el rostro aceitunado. Esa vida que se mece entre tus benditos brazos, esa vida que has dado tú y que por nombre Jesús es a Laurino de raza, el niño de la vecina más querida del lugar, que se llama Marigracia, que su casa es un altar abierto de par en par y vive en la Plaza Baja. Quisiera que en mi memoria aparecieran historias que fueran como poemas. Cortitas para no aburriros, que unas entren y otras salgan, que unas rimen y otras no, pero que puedan hacer despertar en vosotros un poquito de emoción, porque aunque hablen de mí, son las cositas que todos llevamos grabadas a fuego. Mis vivencias con matices son las mismas que las tuyas, las que nos hacen aún más a Laurino, las que tenemos que hacer que también vivan nuestros hijos. Las que vienen de tan lejos que son parte del gran legado de quienes nos precedieron y que hemos heredado. Nadie, ni yo, voy a descubrir nada nuevo. No vengo a decir algo que no esté escrito ya. Hace más de 500 años que aquí todo está inventado y como buenos hijos de nuestra tierra que somos, es solo a la historia, a la poquita que aún no hemos enterrado o cambiado, a lo que tenemos el deber, la obligación y a lo que nos debemos agarrar. Con la imagen de la Virgen llegó a nosotros el principio de nuestras tan arraigadas tradiciones, de lo que con más orgullo pregonamos en Alaurín. Y no ha llovido nada desde entonces, ¿eh, paisano? ¿Qué te voy a contar yo a ti? ¿Qué voy a venir yo a contarte de esta historia que es la de nuestras vidas, que no es otra cosa que memoria y tiempo? Memoria y tiempo. Memoria y tiempo.
tiempo. El tiempo. Hoy. Esta noche. Este momento. Este testamento. Que quede memoria de ello para que cuando sea viejecito y mis hijos le cuenten a lo suyo que su abuelo pregonó a la Virgen de Gracia, podamos reírnos todos y brindar conscientes del honor que fue. Que cuando quiera buscar en la lejanía la carita de mi madre orgullosa y la del amor de mi vida palpitando tras cada respiración, tras cada gesto nervioso, tras cada palabra temblorosa que tuve esta noche, las encuentre sin demasiada ayuda en el baúl de mi memoria. Quisiera recordar siempre, tan nítido como ahora, a mis niños recién nacidos puestos sobre el regazo de la Virgen o correteando por la iglesia y con su coro feliz cantando a mi compañera. Que sepáis que siempre os pone por delante de cualquiera. Quisiera tener aquí a mis compadres y amigos, que si hoy somos familia, fue porque ella lo quiso. Me abrió la puerta Carmela, amablemente me dijo, pasa, y no se ha vuelto a cerrar. Se oxidaron las bisagras para que un cachito de mí no salga de aquí jamás, porque la Virgen de Gracia, con toita su hermandad, siempre me hizo sentir como que estoy en mi casa. Dejadme que esta noche ante vosotros me desnude y os cuente que aquí, en mi pecho, un dolor me hace daño y me sacude. De todo lo que quisiera, lo que más quisiera aún que el mundo, este que no ha parado ni un momento como en aquella vieja canción, esta vez sí se detuviera. Y un milagro sucediera para que mi padre recuerde este ratito a su vera. Que si tuviera que hacer un pacto con el diablo lo haría. Y como tú me decías, que no se te olvide esto que te estoy hablando. Pero si es posible, virgencita, que esa enfermedad innombrable la pueda él olvidar y desterrarla para siempre. Y que entre otra vez la luz por las rejas de su mente. Que le vuelva la alegría y las ganas de vivir. Que esto que te estoy pidiendo no lo pido para mí. Te lo pido porque mañana, cuando vayas junto a él, quiero que sonría pensando en esto que te dediqué. Y que mis hijos le cuenten a los suyos que su abuelo, el de la calle Los Rosales, el que se crió junto a ti, le ganó a una enfermedad que le borra los recuerdos. Y es que, dime, virgencita, no hay médicos, ni ciencia, ni modernas inteligencia que la pueda combatir. Pero sí, yo ya lo sé, que hay cosas que por más que quieras, tú inténtalo por si pudieras. Y si no, ¿qué se le va a hacer? Yo te voy a querer de todas maneras. Y hurgando entre mis recuerdos, voy a irme a bien temprano. A como mi abuela Frasquita me contaba de cuando vinieron al pueblo los misioneros.
Debió pasar a mediados de los años 60 del siglo pasado y la Virgen subió por primera vez, decía ella, a San Antón. Me contaba cómo mi madre, mis tías y sus amigas se afanaban en los preparativos yendo de casa en casa pidiendo colchas que colgar en los balcones, jarrones y macetas con las que poder convertir en el paseo de un jardín las calles por las que pasara para llegar a aquella ermita alzada sobre una piedra, que por entonces estaba presidida por una imagen de María Auxiliadora. Ella, ya tan viejecita, yo no sé si bien o no, si la memoria le fallaba o si era clara del todo, me contó en aquella historia que fue tan bello vivir cómo nuestra Virgen recorrió medio a Laurín para subir hasta el Chorro, barrio de hambre y churretes, de gente forjada en la sierra. Esa clase de gente auténtica, sin filtros y valiente, que hace de su capa un sayo cada vez que el sol sale. La más humilde del pueblo, la más noble y altanera. Esa que es capaz de sacar de donde no hay para hacer magia y convertir la pobreza en la más inmensa riqueza y que hizo de su visita al barrio, como casi por embrujo, todo un acontecimiento, convirtiéndolo en un palacio que no lo tienen los reinos. Y aunque son ya vagos estos recuerdos, quisiera dejarlos escritos para poder ir a buscarlos siempre. Los de aquella otra vez, de chiquillo, en la que volvió a subir al barrio y entre las tímidas y parpadeantes luces de las farolas y las candelas en las copas de cisco, en la casa más bonita de la calle, donde empezaba a coger su fuerza el chorro de agua que nacía más arriba para mover las piedras de toda una hilera de molinos, con el arrullo sonando en la puerta y las pequeñas ventanas de las casas engalanadas, se me dibuja una estampa que es digna de recordar. Calle de los molinos de arriba, calle de mi niñez, de casas encaladas y en las ventanas geranios, vestida para la ocasión, para hacerle los honores, de aquel paseo se envidiaron aquel día todas las flores. De canastos y lebrillos, de cántaras y peroles, Manuel Piti y Antonia La Sorla vistieron aquel día dos muñecos. Frió Isabelita Garbe una jarta de buñuelo que todavía de paso se nos están repitiendo. La calle era aquel día como una gran avenida. María Briales, La Canija, La Mardonada, La Molinera, qué trajín tenían montado, qué gente tan buenas eran. Y la mejor, me disculpan, por supuesto, era mi abuela. Siempre con una sonrisa, se aprendió en la capital cuando estuvo allí sirviendo de niñera algo antes de la guerra, un centenar de coplillas que las daba a regalar para el disfrute de cualquiera junto con mil poemillas. ¡Qué noche la de aquel día! Mis primos todos juntitos, ¡por Dios, qué clase pandilla! Vamos a por altramuses al kiosco de pichones. ¡Abuela, pon la candela y nos hace garañones! Yo, que era el más formalito, que mi padre, vaya tela, que tenía que estar acostado en cuanto la noche cayera, allí estábamos. Todo ganado más que revolucionado, calle arriba y calle abajo. Por más que nos regañaba, nos íbamos a acostar. ¡Un carajo! Los colchones en el suelo. Niños, callarse ya que dentro de una mijilla me tengo que levantar. Con las claritas del día, cuando vino a percatar, todos caímos rendidos de tanta felicidad. Y pasó ella por delante dejándome en la memoria este recuerdo imborrable de cuando subió allá arriba. La vida. Siempre la vida. En esta historia, en aquella pandilla de primos todos parejos que compartieron los años más bonitos, hoy ya faltamos algunos. Y los demás tenemos circunstancias tan distintas. Pero aquella vez, en aquella calle, con aquella Virgen, se nos regaló una noche que es para que estuviera escrita en los renglones de la Biblia. Y como dijo el coplero que se fue y nunca se fue,
Quisiera volver igual que la golondrina, igual que la golondrina, por las calles del ayer. Y en este batiburrillo de recuerdos encontrados, se me viene a la memoria uno que se había escapado. Tendría yo 7 años, 8 a lo sumo tal vez. Y desde el balcón de mi piso vi un cortejo aparecer. En unas andas chiquitas, sin demasiado requilorio, iba una virgencita paseando a su retoño. Sin decir nada bajé corriendo las escaleras y cuando vine a percatar, estaba delante de ella. Oí una voz que me llamó. «Venga aquí, Albarracín». «¿Qué quiere usted, don Francisco?» «Coge esta horquilla y detrás de mí, y no te muevas del sitio». Aquel cielo de verano vistió la tarde con su manto malva aterciopelado, como si es que hubiera otra virgen en otro barrio lejano, malagueño y trinitario, que no quisiera perderse lo que aquí estaba pasando. Yo, que iba encandilado con aquello, la miraba a la cara. ¡Ay, cuando llegue a mi casa, la que me espera guardada! Delante de la Virgen iban don José el Barbasivo, Fernández Pérez, Cigala, el juez y un puñado de niños que cada vez eran menos hasta que me quedé solo en medio de tantos viejos. Con mi palo y calladito iba viviendo yo aquello como si fuera algo mío. Ya se había hecho de noche. Perdí hasta la noción del tiempo. De vez en cuando paraba. Ahí hacía yo mi trabajo. Me agarraba aquella horquilla para tenerla sujeta como los pilares que sostienen el crucero de la iglesia. Don Francisco, buen pastor, al liquindoy de todo desde lejos me observaba. Seguro que no me perdía. Yo con él no me extraviaba. Entramos por una calle y la gente se agolpaba. Era el barrio del Palustre y cuando cayó en el altar, entre vivas, entre bailes y entre aplausos, no esperé ni a prefinarme. Salí corriendo al galope nada más que pensando en Juan. Y la Virgen me costó que durmiera castigado. Pero qué ratito ese yendo todo el tiempo a su lado. Mis recuerdos son vivencias que así de golpe me llevan hasta mi adolescencia. Es un flash, es un de pronto que me ha plantado en la punta bajo la calle Las Piedras, una noche al callarse los sones de las bandas tras el encierro. Ya era 16 de agosto de un verano quinceañero. Entre el bullicio de gente que iba de un lado a otro lado, la carita de una niña que me tenía prendado. Con unos ojos celestes como el manto de María y una melenita rubia como el lauro que en él brilla. Déjame que te acompañe, que es de noche y todo está oscuro y tengo que hablar contigo, que es para bien, te lo aseguro. Me hice el valiente por ley y enfrenté la situación, que no es del todo torero, quien solo torea de salón. Yo quería que la cuesta de la calle Los Molinos fuera el triple de cuesta para no llegar al destino. Y al entrar en la huerta Joyo, me fijé que la vecina estaba haciendo de notario por detrás de las cortinas. ¡Ea! Esto ahora mismo y tico, tú y yo lo rubricamos. Y le di un beso que estuvo 3 añitos resonando. ¿Tú qué eres, verde o morada? Que para mí eso es importante. Yo de la Virgen de Gracia, ¿qué te parece, tunante? Y en aquel ratito juntos, nos cogimos de la mano, nos hablamos, nos miramos, nos callamos, nos conocimos y nos fuimos enamorando con ese amor tan de niño, inexperto e inocente como después no hay ninguno, la noche del Día de la Virgen de 1991. En el barrio del Pereo. Allí tenéis vuestra casa.
Por si alguna vez se me olvida, llevarme hasta su fachada. Es la que está presidida por nuestra Madre de Gracia. No tiene pérdida o... no sé. Lo que sé es que a ella una noche llegó una luna de plata y se quedó para siempre brillando en nuestras almas. No es una forma de hablar, ni de adornar el discurso con un poco de poesía. Cuando las vi a las dos juntas, a nuestra madre y a la mía, entonces es cuando entendí tantas cosas de la vida. Y en ese instante me di cuenta de que ella, la que preside nuestro pueblo sentada en el sillón dorado del camarín de la iglesia, y ella, la que cuando llego a la casa siempre está limpiando el polvo del aparador, son la misma. Ella es eso, es un hogar, el refugio en el que todos nos vamos a cobijar, donde vuelves cada día buscando paz y sosiego porque sabes que allí siempre todo lo que hay es bueno. Es la sopa calentita, el gazpachito del verano, que no te falte ni gloria aunque sangre por las manos. Ella es el dobladillo, el brillo impoluto del mármol, macetitas con pimientos y los helechos del patio. Es el suspiro constante, los dolores de su espalda que carga con las penitas de los que a ellos se agarran. Ella es el santo y seña, la brújula que nos guía, patrona, madre y abuela, abuela, madre y amiga. La carita más bonita con que un hombre puede soñar. Me estoy haciendo viejo a tu vera, las arrugas, las ojeras que nos regalan la edad. Las tenemos juntito, qué envejecer más bonito sabiendo que tú ahí estás. La prudencia en cada palabra. El consejo, aunque no lo pida, porque antes de nacer sabías que me esperaban la vida. Isabel, llena de gracia entre todas las mujeres. Perdona, mujer, que tu hijo no sea todo lo que merece. Marigracia o Isabel, deja que hoy mis palabras tiendan una alfombra a tus pies. Isabel o Marigracia, el principio y el final. Marigracia o Isabel, saber siempre que ahí está. Isabel o Marigracia, cobijo y seguridad. Marigracia o Isabel, huérfano si tú no estás. Isabel o Marigracia, cuál sea el nombre que más da. Si cuando os tengo delante, solo sé decir mamá. Ave María. Thank you.
Por sevillanas le reza, por sevillanas le canta y es almíbar lo que suelta cuando suena su garganta. Escúchame, compañerita. No te vayas a creer que se me iba a mí olvidar darte el hueco que mereces junto a ella en esta cita. ¿Recuerdas, niña, una tarde que estaba lloviendo a mares y nos cobijó en su manto? Han pasado 22 años. ¿Y quién nos iba a decir lo bonito que aquel día ella nos fue a bendecir? Mi coro, mi comparsa, mis músicos. Lo que tú has dicho siempre, que tu boda fue una gitana. La Virgen y la música, que siempre han estado tan presentes en tu vida y en la mía, como testigos de nuestra unión. Yo, en el fondo, sé lo que ella significa para ti. Que si tú tuvieras tiempo, estaría metida ahí. Yo sé, niña, cómo la tienes presente y lo que te arrastra a seguir cantándole con su gente. Ese coro. Esa familia que para ti es algo grande y que también lo es para mí, porque el verte a ti feliz cuando tú estás junto a ellos, a mí, mariquilla mía, con lo que yo a ti te quiero, me hace reconciliarme con todos los santos del cielo. Por eso escuchadme, coro, por eso os doy las gracias, porque sois parte de su vida, tratármela con cariño, seguir muchos años juntos. Y que la Virgen os bendiga. Pudiera hacer mi pregón de trocitos de recuerdo que escribo por si un borrón se apoderara de ellos. Hablando de 2002, cuando alguien me llamó para formar parte de esto, no supe decir que no, ni quise, y así me uní. Yo no sé bien si bien o no aporté lo que humildemente pude. Gracias a todos por pensar en mí. Fueron años de ilusión. No había maldad ni interés. Éramos un hervidero de ideas y a muy poquitas se les decía que no. Salvo uno, dos o tres, éramos gente novata, pero lejos de pensar en una hermandad cerrada, chapada a la antigua y rancia, se nos daba rienda suelta. Y si un proyecto era más grande que los recursos, se pensaba, a pensar, ya se encontrará algún truco. La carita de la Virgen pide una restauración. Las andas vamos a cambiarla, que da pena pasearla en lo harto de un chapón. Un trono nuevo no vendría ni muy malamente, ¿a que no? A la procesión hay que darle una reestructuración, que va que está hecha un higo. No me digáis que no. Vamos a dejar un recuerdo allá por donde ella vaya y se está llenando el pueblo de poesías en la fachada. Buscamos un estandarte que lo que hay está feo ya y compramos también 4 faroles y 4 cosillas de plata más, que estamos hartos de hacer procesiones en prestar. Montamos un coro rociero para que no le falte nunca quien le cante en una misa. ¡Palante! Fue la respuesta sin ninguna cortapisa. Pincharle al ayuntamiento, que no hay casa hermandad, y por poco que nos den, menos tenemos, que es nada. Las comisiones salían a pedir todas las tardes. ¿Quién es? Pidiendo para la Virgen. Un momento, voy a llamar a mi madre. ¿A que lo estáis viendo venir? Dice mi madre que no está. La leche que le dieron al niño. Vamos a rifar un cuadro. ¿Y el cuadro se ha vendido bien? Pues vamos a rifar otro cuadro. Y el cuadro se vendió bien. El año que viene un coche y el coche se vendió bien. Y así nos vinimos arriba de una manera que para el otro año no se nos daba. Cuidado de pensar en rifar un chalet. Nuestra patrona, casi olvidada, de pronto salió a las calles como niña enamorada. La gente se acercaba a una hermandad que crecía en número, en calidad, en devoción. Se hablaba de ella. Todo el mundo la quería. Los barrios se la rifaban. Su hermandad, una familia chiquita pero entregada.
Los más viejos nos reguñían con cariño a los nuevos. ¡Que esto siempre ha sido así! ¡Anda, hombre! ¡Aire fresco! Y nuestra hermana mayor, mujer sensata y cabal, yo no sé si es que era lista o se dejaba llevar. Lo que sí que sé, Carmela, es que te quiero un montón. Lo mismito que a Fernando, tanto monta, monta tanto, qué bueno que sois los dos. Después vino Juan Solano, el bute, que para mí es un tío de bute, y es un zorro a lo callado, y siguió aquel caminito con buena letra y despacito de lo que estaba empezado. Con paso firme y prudente y con responsabilidad redondeó todo aquel proyecto de hacer una gran hermandad. Y mi camino cogió para otros lares diferentes, pero me quedó el respeto, la alegría y la amistad de haber trabajado para la Virgen junto a tanta buena gente. Vecina, qué bonito se hace veros cada día al caer la tarde sentáis en la calle. Sois el último bastión de lo que es vivir de verdad un pueblo. El sitiarla para improvisar una cena en el verano, las puertas abiertas, los corrillos de sillas en las aceras. ¿Sois conscientes del pulso que le estáis echando a esta vida moderna, pasota y desarraigada? Porque un pueblo no lo forman ni los grandes edificios, ni empresas millonarias que buscan aquí su sitio, ni el asfalto, ni las luces, ni esa política puerca que hace que por el poder se pierda hasta la misma cabeza. Un barrio lo hacéis ustedes, delantales que pasean por la calle a mediodía para ir a salir a comprar pescado, el pan o un par de sandías. El barrio lo hacéis ustedes, que a las 6 de la mañana tenéis hechas las portillas para el que sale de la casa. El barrio lo hacéis ustedes, que cuando llega alguien nuevo se lo abrís de par en par y hacéis que se sienta como el que ha estado toita la vida allí. Nosotros, un día, llegamos a este barrio forastero. Vecina, ¿qué os parece si la traemos en su día? Que hemos terminado la casa y quisiéramos que la bendiga. Como una novia respondió el barrio entero al unísono un si quiero que sonó en la lejanía. Por varias semanas fue una fiesta constante. Las risas por todos lados, mariposas en la barriga, de cañizos y de cobres o de telas de cortina. Cada tarde, al llegar de los trabajos, había que hacer otro jornal. La visita de la Virgen tenía que ser sonar. Un escenario abría cada noche sus bambalinas. ¡Vamos para afuera, vecina! Una saca la tortilla, encarna las cervecitas y alguien por ahí se arranca entonando a Antonio Molina. A más de la medianoche de allí nadie se movía, por mucho que hubiera que ir a currar al otro día. ¡Vamos a la calle, vecina! El trajín que no cesaba, las macetas, banderitas y un altar para la reina para que luzca bien bonita. Niña, que por donde pasa, todo se vuelve en maravilla. ¡Vamos a la calle, vecina! Aromas de rosas, nardos y azucenas, se abre la flor de jazmín. Mantillas en los balcones, sonríen las clavellinas. Ya se está acercando el día, muy pronto estarás allí. ¡Salí a la calle, vecina! ¡Sacá todas las macetas, que esto debe parecer de quencias, de celestina, de pilistras un vergel! Esta noche será eterna, esta noche será linda, porque tiene a todo el barrio loquito con esa luz que transmite y contamina. La felicidad se siente, se palpa y se respira, que perdure para siempre lo que se viva este día. ¡Abrid las puertas, vecina, que ella se está acercando! Que nos viene regalando aromas santos por las esquinas entrando por nuestra calle. La catedral más bonita y señorial que se haya visto en la vida. Que esto no acabe esta noche, que no llegue la amanecía, que un barrio como este barrio son mucho más que tres calles. Esto es una familia. ¡Salí a la calle, vecina! ¡Vamos con ella, vecina! ¡Que la Virgen está en la calle, vecina! Thank you.
No es para comérselo. Y los de atrás podían sacar, aunque fuera una murguita, que nuestro destino es ella. Hacerme caso, paisano. Desde que despunta agosto hasta que se va el verano, que nuestro destino es ella. Ya la veremos triunfal entre cantos y entre rezos pasear su majestad por un pueblo que al pasar se la va comiendo a besos. Mas después allí se quedará solita, esperando que seamos nosotros quienes le devolvamos la visita. Y si eso no lo hacemos, no nos lo tiene ni en cuenta. Ella sabe cómo hacerlo. Son tantas de las maneras en que se nos manifiesta, en alguien que te sonríe y te hace un gesto amable, en la suerte, en el esfuerzo, en la constancia, en el trabajo, y en quien te regala su tiempo solidario y voluntario. La Virgen está en el viento que juguetea por entre los pinos de nuestra sierra y está en el agua que recorre nuestras acequias y en la sombra fresca de los naranjos de nuestras huertas. En ese beso que en la frente nos han dado las abuelas y en la amistad cuando es pura, la Virgen está incluso en otras formas de creencia y hasta el que es ateo seguro que tarde o temprano la encuentra. En un libro, una pintura, en la música, en todas las formas de artes y cosas que se nos presentan bellas. Este pregón no pretende ser una misa ni un dogma, no viene a dar lección ni sentar imposición de aquello en lo que uno cree. Pienso en tanta buena gente, de ideas tan diferentes que hoy hasta aquí se asoman, que si pretendiera imponer por narices una fe, sé que me equivocaría. Como la noche y el día, cada uno es de su madre, y permitidme decir, y de la Virgen somos todos. Y quien piense de otra forma, como no hay uno sin dos, es igual de respetable. Escuchad. Ya las campanas de la torre están cantando. Las palomas revolotean nerviosas sobre los tejados de las cuatro esquinas y un ejército de negras golondrinas, los colores a la tarde, van pintando. El celeste se entremezcla con el malva y las nubes son del blanco de su manto. Los últimos rayos del sol, entre tanto, esperan a que por la puerta salga. Ella, sin prisas por pisar la calle, sabe bien que su pueblo la espera. Retoca a Jesús los pliegues del talle y al salirle susurra muy bajito al oído los versos de un poema para que esté tranquilo el niño chiquitito. Con su pose de eterna majestad nos saluda desde el quicio de su templo, nos bendice haciendo que se pare el tiempo. Por fin la luna en la calle está. Esa luna que a sus pies brillando está y que es símbolo de que desde hace siglos a sus plantas nos postramos todos sus hijos en señal de verdadera hermandad. Señora del gran Alaurín, madre tú del Nazareno, por quien las estrellas dan luz, por quien perfuma el jazmín. Señora del gran Alaurín, por quien da aroma el romero, es por tu hijo, que en su cruz nos da vida a un pueblo entero. Señora del gran Alaurín, cáliz de puro amor del que hemos de beber para encontrar el perdón. Sal, que es 15 de agosto, sal regalando emociones, sal que tu gracia alimente y que siembre la simiente de un pueblo libre en rencores. Que resurjan de sus cenizas, como el ave fénix hizo, las almas blancas y nobles de todos los alaurinos. Sal, que ya es 15 de agosto, y danos por compasión la libertad que anhelamos para dar y recibir perdón. Que la Virgen sea solo una excusa para sentirnos agradecidos de lo que tenemos. Que la figura de su Hijo sirva de inspiración para hacer el bien y perdonarnos, porque perdonar es volver a sembrar en un terreno baldío, yermo y quemado.
No seamos ingenuos. No esperemos el perdón de ningún Dios si no somos capaces de hacerlo como humanos. Porque, ¿cómo tenerme por un hombre justo si no puedo estar en paz con el que tengo a mi lado? Si voy llenando el camino de heridas que no cierran, que se infestan y que nunca cicatrizan. Si antepongo mi interés dando un portazo en la cara a quien se pone frente a él. ¿Para qué los golpes de pecho? ¿Para qué tanta medalla? ¿Para qué tanto ruido si cuando escarbo en mí por dentro yo estoy vacío y bueno, no tengo nada? Si cuando alguien me pide miro a un lado y me hago el loco. Si cuando hay que ayudar siempre prefiero escapar y dejarlo en manos de otro. Si al enfermo no lo cuido, si no alimento al hambriento, si la ira hace que saque lo peor de mi sentimiento, si odio al que me lastima, si la envidia me envenena, si soy orgulloso hasta el punto de perder la amistad con cualquiera, si mataría al que hace daño aunque cumpliera condena, si la avaricia me puede, si por encima del hombro creído, chulo y soberbio miro con arrogancia al que yo creo que es menos. Si al que cae no lo levanto, si al que se ahoga no le doy aire, si al sediento no doy agua, si no alimento al hambriento. ¿Cómo me presento aquí con un discurso infantil dándomelas de poeta si yo te miro a la cara y en mi interior no encuentro nada por lo que me lo merezca? Quisiera volver a ser el niño inocente que fui, sin rencores, sin maldad. Solo pureza y verdad para el día en que me vaya a estar tranquilo y en paz y despedir este mundo pudiendo ser perdonado por aquellos a los que un día torpemente hice daño. Sintiéndome agradecido por todo lo que he vivido en este mi pueblo querido, el tiempo que se me ha regalado. E ir de nuevo a tus pies, efigie de gran poder, esperanza mediadora, mirada liberadora, símbolo de nuestro ser. Gracias por dejarnos ver un día más esta tierra en la que fuimos a nacer. Tierra de buena gente despierta y emprendedora que se le llena la boca y se le iluminan los ojos cuando pasa su señora. Dobla la plaza, patrona. Las cuatro esquinas te esperan y las bandas ya te tocan las melodías más bellas. Agradecido tu pueblo, rebosa por las aceras. Miles de ojos se clavan en el broche de tu pechera que brilla como el sol, brilla como las estrellas y ahí entre todas, tú. Gracias por ser esa luz, fuerza de los alaurinos que luchan por su salud haciendo frente al destino. Gracias por ser arrojo para el vecino que parado pelea con los elementos para llevar a su casa un bocado. Sube la calle las piedras con bravura y poderío que nosotros aquí estamos para quitar a nuestros hermanos las piedras de su camino. Y al llegar a la Plaza Alta, recréate un momentito, que es un sitio sin igual. Público privilegiado que te espera allí entregado en la tribuna más señera que haya habido en el lugar. Párate allí un momentito y que la gente te contemple. Que bailen las bambalinas, que suenen las campanillas y ve encarando de frente la calle La Cruz Abajo, paseándote con gallardía por la calle de las calles, el corazón de tu pueblo que cada día late menos, calles antiguas que vieron los esplendores de antaño, rincones que son añejos de tiendecitas que daban la vida al centro del pueblo y que hoy ya se han quedado solamente en el recuerdo. Ya te estoy viendo doblando la curva de Don Emilio y la ermita de San Gaudencio, que aunque no esté, tú la sueñas en la noche de los tiempos. Se te ilumina el semblante al coger la calle Real. En los balcones no cabe ni un petalito más. Se ha vuelto de mil colores todo el oro de su manto. La lluvia de olor traspasa las rendijas de tu palio. Y la gente que se agolpa sin querer perderse nada. La alegría es más alegría a cada paso que anda. Y Pedro Cantos la mira. Agarrado a la campana, va embelesado contigo. Nunca te pierde la cara. La vida. ¿Cuánto te ha querido ese hombre, no? La vida, siempre la vida cargada con sus historias.
Pero yo estoy seguro de que tú mirarás por su salud y que nunca, nunca, ni por un momento te vas a ir de su memoria. Eso es para ti, Pedro. Por la curva de Sardina palpita hasta la calzada. Nadie quiere irse de allí, nadie quiere que se vaya. La noche es celosa, para los minutos porque quiere secuestrarla y amenaza a quien se atreva de nuevo a ella a encerrarla. Pero está escrito. Y la plaza que la vio salir ayer con sus negras golondrinas pintando el atardecer se abre de par en par, se ilumina y se emociona solamente de pensar que hasta dentro de un año ya no verá a la señora. Que entre vítores y marchas y cornetas y tambores y estandartes que le rinden el mayor de los honores y las campanas repicando y el pueblo entero rendido y unos hombros que nos quieren darse nunca por vencido y la hermana mayor que llora porque ha merecido la pena y orgullosas por lo guapa que ha ido las camareras y las niñas vestidas de aldeana y las mocitas del cortejo y las dos hermandades que tanta vida le dan al pueblo y las vecinas de los barrios que tampoco le han faltado. ¿Cómo no vas a tener a todo el Londrín prendado? ¡Salve! ¡Salve, vecina, salve! ¡Salve, de regreso viene! ¡Salve, madre de las madres! ¡Salve entre todas las mujeres! ¡Salve por un mar de flores! ¡Salve entre nardos y claveles! ¡Salve de querubines cantando! ¡Salve, reina de los barrios! ¡Salve la gracia en tus brazos! ¡Salve por todos tus hijos! ¡Salve por los que vendrán! ¡Salve por los que se han ido! ¡Salve, lágrimas que brotan! ¡Salve que esto no termine! ¡Salve que mi corazón explota! ¡Salve que yo a ti me entrego, que ya se va este pregonero rezándote en una copla! De todo.
Muy bajito, que la Virgen está durmiendo a su niño que ha llegado rendido. Quién sabe si estará soñando con que el día en que la vida le ponga frente a la cruz no querrá resurrección ni otro cielo más divino, si no puede estar ya más en este pueblo alaurino. No digáis nada, dejarla que lo meza, lo amamante y que descanse felizmente. Silencio, no digáis nada y dejarla como una madre entregada que nos meza y nos alimente por los siglos de los siglos. Para siempre. Este pregón no es mío. Este pregón es un plagio, porque este pregón está dentro de cada uno de nosotros, seguro, en mayor o menor medida, seguro, seguro. Y en ellos que han querido formar parte de él. Pasad para adentro.
es el primero que suena en el pregón. Es precioso que sin decir tú nada haya un bullicio de gente que diga, allá vamos. Precioso. Muchas gracias. Quiero agradecer a Salva Madrid, quiero agradecer a el área de cultura y quiero dar dos nombres, Pepe Burgo y Fran Guzmán, que se han comportado como unos trabajadores tremendísimamente competentes, ¿eh? A la hermandad por pensar en mí, entre 25.000 y pico personas, y a todos vosotros, porque entre tantos buenos planes que hay un viernes por la noche de verano, habéis querido estar aquí con nosotros y conmigo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, la verdad que como la última canción decía, con un nudo en la garganta, ¿eh? Con un nudo en la garganta. Cuánto sentimiento, cuánta profundidad y cuántas vivencias nos ha derrochado esta noche con este magnífico pregón. Te puedes sentir súper, súper orgulloso. Tu familia, tus seres queridos, tus amigos, el coro, dar la gracia por la puesta en escena. La verdad que es un inmenso placer tener gente como las que tenemos en nuestro pueblo. Dede lo hizo el año pasado, otros lo han hecho en otro momento. Eres un crack. Me has dejado sin palabras. Bueno, yo solicito la presencia aquí de nuestra hermana mayor, Inmaculada, por favor. Creo que ahora la palabra es de ella. Buenas noches y ¿qué puedo decir si ya está todo dicho? Cuando las cosas se hacen desde el corazón, yo creo que no hace falta más palabras, simplemente darle las gracias y aquí nos tiene siempre. Muchas gracias a todos. La Hermandad de Nuestra Señora de Gracia, patrona y alcaldesa perpetua de Laurín el Grande, onceavo pregón de gloria, don Francisco Albarracín Benítez, nuestro más sincero agradecimiento por su magnífico pregón, salido desde el corazón, donde la fe, devoción y pasión por nuestra Madre de Gracia han estado presentes. ¿Os lo sabíais ya o qué? Gracias por pertenecer a esta hermandad y formar parte de su historia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia y nada, hasta la próxima. Encontramos finalizado este pregón con María Inmaculada Rueda, hermana mayor de la Hermandad Nuestra Señora de Gracia. Vaya pregón el de Fran Albarracín. Pues la verdad es que sí, ha hecho un gran pregón, porque cuando se hace desde el corazón, desde los sentimientos, de vivido dentro de lo que es la hermandad, pues se nota de lo que te expresa el corazón, lo que tú sientes.
un pregón que está muy cargado de recuerdos de la infancia, de la juventud, de dentro de la hermandad, ¿no? Imagino que son recuerdos que compartimos muchos alaurinos, ¿no? Yo creo que todos los alaurinos tenemos un poquito de ella, porque como es de los abuelos, las calles, las trascendencias, pues lo llevamos viviendo de siempre. Bueno, acaba de terminar el acto, no sé si has tenido tiempo de felicitar al pregonero en persona después de terminar esto. Sí, claro, por supuesto. Bueno, ¿y qué le diría ahora que lo está felicitando tanta gente a través de las cámaras de Alaurín Televisión por este gran pregón? Pues nada, pues muchísimas gracias por desnudarse ante el pueblo de Alaurín el Grande y el sentimiento a flor de piel para todos. Muy bien, pues muchas gracias y ya a disfrutar de todo lo que tenemos por delante este mes de agosto. Muchísimas gracias a vosotros. Nos encontramos ahora con el pregonero Fran Albarracín. Vaya pregón, enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, lo último que te han dicho por ahí, que lo hemos escuchado todo, que lo guardes, que ha sido uno de los mejores pregones que hemos escuchado aquí en Alaurín, y eso son palabras mayores. Bueno, uno no hace estas cosas pensando en mejor ni en peor. Uno hace estas cosas pues sentándose delante de un paquete de folios y escribiendo, y sí, desnudando el alma. Cada uno plantea las cosas de una manera, yo la mía es esta. ¿Qué ha calado? Pues sí, se transmitía del público hacia aquí dentro, por supuesto. Ha sido emocionante, precioso. La energía que había de fuera hacia dentro del escenario. Pero bueno, uno lo hace simplemente con devoción a lo que tiene detrás y con ilusión y con ganas de dar, pues eso, un pellizquitos, ¿no? Que emocionen un poquito a la gente. Lo has dicho, un pregón con mucha fe, también con mucho recuerdo y bueno, cargado de Alaurín el Grande, ¿no? Cargado de lo que se ha vivido en los barrios tantos años, no solo en tu infancia, en tu adolescencia, en los tiempos en la hermandad. Ha sido un recorrido muy bonito, ¿no? Claro, yo, en mi idea no estaba solamente hacer un pregón que fuera cofrade. Cada uno vive la religiosidad o lo espiritual de una manera distinta. Hay muchos amigos que han venido de fuera que el mundo cofrade no es algo, que han venido por mí. Y yo quería repartir un poquito para todo el mundo. Y luego no quería tampoco eso, hacer un pregón cofrade al uso. Quería rescatar pequeños bits, pequeños trocitos de recuerdos en los que, aunque no haya sido directamente, pero la Virgen ha estado por ahí merodeando, ¿no? Y me ha vinculado a ella de alguna forma. Y creo que, bueno, que la gente lo ha entendido, es lo que yo veo desde aquí. Y un pregón muy sentido también por toda la gente que has mencionado, ¿no? Desde tus maestros, tu familia más cercana, tu pareja, con esa fecha en el 91 del Día de la Virgen, tus hijos también están ahí, tu padre y tu madre, y además esa comparativa con la Virgen de Gracia. Vaya, vaya manera de hilarlo todo esto. Bueno, es lo que hay que hacer, es lo que toca. Vaya forma también más bonita de llegar a la gente de Alaurín el Grande, con esos sentimientos y en los barrios. Nada, un último mensaje para los vecinos de nuestro pueblo, que disfrutemos de esta festividad que tenemos a la vuelta de la esquina. Pues no me queda otra pues que llamar a la gente a que participen, a que salgan, a que esta fiesta nuestra de la Virgen de Gracia, como tantas otras que tenemos, con sellos tan nuestros, con tan como vivimos las cosas aquí en Alaurín el Grande, pues que nos tiremos a la calle y que la vivamos y que disfrutamos. Estamos en verano y la Virgen de Gracia es que entran ganas de salir a la calle y disfrutarla. Así que animo a todo el pueblo a que disfrute de la fiesta con devoción, con ganas de eso, de fiesta, de pasarlo bien y nada. Y darle la enhorabuena a la hermandad por cómo está haciendo las cosas también y, por supuesto, por haberse acordado de mí para tan gran honor. Fran Albarracín, pregonero de la festividad de la Virgen de Gracia, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.